Locura total en la madrugada del pasado miércoles, cuando después de una serie de noticias falsas, comunicados liosos y declaraciones para desmentir hechos, todo desembocó en que McLaren ha fichado a Alex Palou para su programa de jóvenes pilotos. Pero, ¿cómo ha ocurrido todo esto?, estaréis preguntando. Bueno, en primer lugar, el equipo actual de Palou, Chip Ganassi, anunció el martes que Alex alargaba su contrato con ellos hasta 2023. Horas después, cuando ya el mundo entero tenía estos titulares en su conocimiento, salta Palou en Twitter afirmando que el comunicado es falso e incluso las declaraciones de prensa que se incluyen son completamente inventadas. Y cuando ya la cosa no parecía ser más surrealista, ni media hora de estos tweets de Palou, a alta hora de la madrugada aquí hora española, la cuenta de McLaren F1 confirma a Alex Palou como nuevo fichaje de su programa de jóvenes pilotos. Y lo mejor de todo, sin indicar en qué categoría donde compite McLaren correrá. Y lo cierto es que todo este revuelo ha dejado muchas incógnitas sobre en dónde estará realmente el piloto español el año que viene. Es por ello que aquí os presento sus opciones más realistas de cara a 2023, de la más a la menos probable. Obviamente que se quede en la IndyCar es la opción más obvia y realista. Palou ha afirmado repetidas veces que es el lugar donde le gusta estar y precisamente viene de ser campeón en dicha categoría. Ahora bien, sí que es cierto que McLaren Arrow solo cuenta con dos monoplazas en la IndyCar y de hecho ya están ocupados por Colton Herta y Pato Ward. Sin embargo, esto no debe ser un problema ya que hay fuentes fiables que afirman que McLaren meterá un tercer coche en la IndyCar para el año que viene, con lo que Palou encajaría aquí a la perfección. Si bien es cierto que no tiene mucho sentido que vaya a irse Palou a la Fórmula E, debemos tener en cuenta dos puntos clave. El primero es el ingreso reciente de McLaren a la categoría eléctrica para el año que viene con el cambio de normativa, algo que deja dos puestos libres en esta serie que aún no se sabe quién ocupará. El segundo es el hecho de que correr en la Fórmula E significa reincorporarse al programa europeo de las carreras, con monoplazas que pese a ser bastante distinto a los Fórmula 1, muchos equipos e ingenieros de esta categoría provienen del Gran Circo, con lo que podría ser un paso previo interesante para Palou de cara a llegar a la F1 y esperar a que salga una vacante. Y es precisamente la necesidad de esta vacante lo que complica la llegada de Palou a la Fórmula 1. Y es que el equipo británico con el que ha fichado básicamente tiene dos puestos en la categoría reina, y uno de ellos ya está ocupado por Norris hasta 2026. Donde entra la duda en el segundo, en el coche de Daniel Ricciardo. El piloto australiano está pasando por un mal momento de su carrera después de que dejó Red Bull, y en especial cuando fichó por McLaren. Parecía que tras un 2021 de adaptación estaría fuerte este 2022, pero pese a todo sigue muy lejos del ritmo. Su contrato se extiende hasta 2023. Y tanto el piloto como el equipo han reafirmado su continuidad esta última hora. Que siga en 2023 parece un hecho, pero ¿se abrirá la puerta para Palou en 2024? Pero claro, si se abre esa puerta va a haber más rivales para optar a ella. Y es aquí donde llegamos a los candidatos para este famoso puesto en el monoplaza del dorsal número 3 del equipo McLaren, a lo que vienen siendo los potenciales rivales de Palou para este asiento. En primer lugar tenemos a Ricciardo, que es el poseedor actual del que ya hemos hablado. De hecho, como ya acabamos de comentar, el equipo no está demasiado contento con él, pero si a lo largo de este año el que viene mejora, otro gallo cantará. La segunda opción es Colton Herta. Muchos hablan de este piloto para entrar en la Fórmula 1 y de hecho cuando Andretti se iba a unir al Alfa Romeo, Herta probó los simuladores del equipo italiano y al parecer fue más rápido que Giovinazzi y Raikkonen. Además, después del pasado GP de Austria, estuvo en Portimao probando el McLaren de 2021. A día de hoy parece que McLaren quiere traerse al mundial de la Fórmula 1 más pronto que tarde. La tercera opción, y quizá la menos probable, es la llegada del piloto mexicano Pato Ward a la Fórmula 1. A día de hoy está muy comprometido con la IndyCar y su contrato en la categoría se extiende hasta 2026 como ya confirmó la cuenta de McLaren Arrow SP. Con lo cual, como digo, es una opción más a largo plazo. Y bueno, ¿dónde queda Alex Palou en todo esto? Pues bien, aunque pueda parecer que no, Palou queda muy bien posicionado. Y es que de todos los pilotos comentados anteriormente, los únicos dos con superlicencia para pilotar un Fórmula 1 son Daniel Ricciardo al ser ya piloto de F1 y el propio Alex Palou al ser campeón de IndyCar en 2021. Con lo que el español ya no solo podría participar este año en una sesión de entrenamientos libres, con el monoplaza oficial y el resto de pilotos, sino que ya el mismo año que viene sería perfectamente válido para formar parte de la parrilla actual de la Fórmula 1. Además, como ya he dicho, el anuncio de su fichaje lo hizo la cuenta de McLaren F1, no la del equipo de IndyCar, lo que aún más abre sus opciones. En fin, todavía quedan bastantes meses para el fin de esta temporada 2022 y muchas cosas pueden cambiar. Lo más lógico es que Palou corra en la Indy el año que viene, pero lo cierto es que su entrada a la F1 no parece tan descabellada visto lo visto. Con lo cual, hasta que se sepa algo más, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.